We set our work aside, we leave our cares behind on this day of Sabbath rest. On this your holy day, we come to give you praise on this day. Muy buenos días. ¿Cómo están en esta mañana? Sentimos felices de tenerlos ustedes. Casi siento que debo de bajar para estar con ustedes más cerca. Es un lindo sábado. Oh, está bien, no hay problema ninguno. Es un lindo sábado y nos da mucha alegría el poder estar aquí con ustedes y compartir juntos la palabra de Dios. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas y vamos a leer los versículos del 6 al 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Y vamos a notar justamente el relato bíblico que va a ser el tema para nosotros en este devocional. Dice la palabra: en otro sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado a fin de acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio. Él se levantó y se puso de pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré algo. ¿Es permitido en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirando en derredor a todos, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Y ellos se enfurecieron y hablaron entre sí qué harían de Jesús. Con estos pensamientos quisiera invitarles a que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre, en esta mañana, hermosa mañana de sábado, queremos agradecerte por la bendición de venir delante de tu presencia. Queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad de dejar que nuestras mentes puedan ser llenas con las enseñanzas de tu palabra. Queremos suplicarte, oh Señor, que tú satures nuestras vidas con esas enseñanzas que habrán de ayudarnos para ser los hijos y las hijas que tú quieres que nosotros seamos. En tus manos queremos entregarnos de manera que podamos también llegar a comprender el plan que tú tienes para con nosotros en relación con el día de descanso. Favores que te pedimos a tus hijos y tus hijas en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El relato es uno de esos preciosos relatos de la palabra y es justamente la continuación de una de las luchas que tienen los fariseos con Cristo Jesús. No podemos dejar de ver justamente en el relato cómo aquellos líderes religiosos estaban todo el tiempo tratando de ver qué habrían de hacer con Cristo Jesús. El relato
nos habla justamente de la sanidad que tiene lugar en el día de sábado. Y el Lucas nos dice que era otro día de sábado. Luego entonces Jesús realiza diferentes milagros durante el día de sábado. Obviamente era el día en que él tenía más personal junto a él, porque ellos estaban buscando justamente su ayuda. Ahora, cuando hablamos acerca del cuarto mandamiento, estamos hablando acerca de ese mandamiento que tiene que ver con el amor de Dios. Está justamente dentro de aquellos cuatro mandamientos primeros que tienen que ver con la relación y nuestro amor hacia Dios. De hecho, yo quisiera presentarles justamente este slide, de manera que puedan ver estos grandes, dos grandes principios de la ley de Dios. El primero es el principio del amor a Dios y el segundo, el principio del amor al prójimo. Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestro amor hacia Dios, y los seis restantes tienen que ver con nuestro amor hacia el prójimo. Los dirigentes judíos habían establecido más de 400 regulaciones solamente para el sábado. ¿Se imaginan? Más de 400 regulaciones solamente para el sábado, haciendo del sábado un día difícil de observar. En efecto, ningún trabajo se permitía durante el sábado, ni siquiera la sanidad podía realizarse, porque era considerada la sanidad como parte de un trabajo. La atención médica solamente podía dársele o brindársele a aquellos que estaban en problemas muy serios. Por ejemplo, una mujer que estaba a punto de dar a luz, era entendido que justamente necesitaba la ayuda médica. La persona que tenía quizás una infección en su garganta también debía ser atendida por los médicos durante el sábado. Pero cuando una pared, digamos, caía sobre alguna persona, se les permitía a aquellos familiares y vecinos quizás hacer lo mínimo posible para descubrir si la persona estaba todavía viva o estaba muerta. Si estaba viva, entonces la persona podía ser rescatada. Si estaba muerta, de acuerdo a regulaciones judías en el sábado, entonces la persona quedaba allí hasta que pasara el día del sábado. ¿Qué les parece? Regulaciones que no tenían sentido, pero eran las regulaciones que los judíos tenían. Este hombre en cuestión, que tenía la mano seca, no calificaba para ser atendido durante el sábado. Y eso es justamente lo que quiero hacer notar, que el problema de este hombre con la mano seca, la mano derecha que tenía seca, no calificaba para que pudiera ser atendido durante este día de sábado. Y hay tres caracteres que se revelan en una forma clara y directa en este relato. El primero, por supuesto, es el del hombre, el señor con la mano seca. El doctor Lucas establece que era la mano derecha. Los demás evangelistas, Mateo o Marcos, ellos no definen qué mano era. Pero Lucas, que era doctor, pues justamente define la realidad de que era la mano derecha. Y lo hace para hacer notar en una forma más clara, más evidente, la necesidad que aquel hombre tenía. En efecto, aquel hombre no había nacido en esa forma, sino que
había contraído una enfermedad y entonces había perdido el uso de aquella mano derecha, la mano que más utilizamos en forma general para nuestro trabajo y para cada una de las actividades de la vida, aun cuando también algunos utilizan más la izquierda. Mi esposa usa más la izquierda porque esa es la mano de ella. Yo uso más la derecha, pero en forma general nosotros usamos más la mano derecha. Así que él había perdido la posibilidad de usar aquella mano y por lo tanto estaba sujeto a un problema, porque en aquel entonces no existían esas ayudas sociales que existen hoy en día. Hoy en día, cuando una persona tiene un problema de esa índole, entonces va a la oficina del gobierno y recibe una ayuda. La persona está deshabilitada y por lo tanto recibe ayuda. Si quiere entonces tener un trabajo diferente, lo que la persona va a hacer es conseguir quizás otra orientación de trabajo. Pero en el caso de este hombre específicamente, y en aquel entonces no tenía esas opciones, de manera que él necesitaba encontrar solución para su problema. La familia necesitaba la solución de ese problema. Por lo tanto, ellos estaban orando. Estaban orando para poder tener la sanidad que tanto necesitaban. De lo contrario, entonces él iba a ser un mendigo y en esa forma iba a quizás proveer para su familia malamente, pero no era lo que él quería. Él quería trabajar, él quería ser un hombre útil, él quería ayudar a su familia, él quería ser parte de la sociedad. El hombre también se caracteriza por ser un hombre creyente. Ahí estaba en la sinagoga durante el día de sábado. Quiere decir que el hombre creía en Dios, era un hombre devoto y había ido a la sinagoga con la esperanza de que en ese día de sábado Dios atendiera a su petición y pudiera encontrar la solución para su problema. La familia estaba allí también y todos ellos estaban orando para que Dios pudiera responder a su pedido. Pero al mismo tiempo la palabra y el relato nos hablan acerca de lo que aquel hombre estaba preparado para hacer. Estaba listo a hacer cualquier cosa de manera que pudiera lograr la sanidad que tanto necesitaba. Y cuando Jesús, que conocía que aquel hombre estaba allí, porque Jesús conoce las necesidades de cada uno de nosotros, aquí estamos un grupo pequeño en esta mañana, pero si ustedes me preguntan a mí cuáles son las necesidades que ustedes tienen, yo voy a decirles: yo no sé. Ustedes tampoco conocen mis necesidades. Pero Jesús conocía las necesidades de cada uno de aquellos que se encontraban en aquel lugar. En efecto, Él conocía a cada una de aquellas personas. Él vio a aquel hombre y vio que aquel hombre estaba en necesidad. Él sabía que estaba en necesidad, sabía que había estado orando por la sanidad. Por lo tanto, Jesús se detuvo por un momento y le pidió a aquel hombre que se pusiera en pie. ¿Se imaginan una persona que tiene un problema en su mano, no puede moverla, está seca, y de momento el predicador le dice: ponte de pie? No se sintió avergonzado por ello, al contrario, se colocó de pie. Él estaba listo, él estaba esperando la manifestación de Dios de una forma u otra, y cuando Jesús le dijo a él: ponte de pie, él se puso de pie de inmediato. Estaba listo a hacer cualquier cosa de manera que él pudiera obtener la sanidad. Pero allí no quedó todo. Jesús entonces
justamente conociendo la actitud de aquellos fariseos y aquellos escribas y aquellos hombres que estaban allí para vigilarle. Entonces le dijo: extiende tu mano. Pero ¿cómo podía extenderla? La mano estaba paralizada, la mano estaba seca, él no podía hacerlo. Sin embargo, su fe fue más allá de las posibilidades humanas y él hizo el intento. Y justamente cuando hizo ese intento fue que Dios obró un milagro en él. Noten que aquel hombre no comenzó a decirle: Señor, yo no puedo hacer eso, mi mano está seca. Pensemos por ejemplo en Pedro, cuando Jesús le dijo: extiende tu red, lanza tu red durante el día. Le dijo: maestro, nosotros hemos estado pescando toda la noche infructuosamente, no hemos logrado ni siquiera un solo pez, y ahora tú nos pides a nosotros que lancemos la red durante el día. Durante el día no se puede pescar. Pedro había estado con Cristo Jesús, había visto los milagros de Cristo Jesús, pero estaba justamente diciéndole a Cristo Jesús: es imposible que esto ocurra, pero bueno, si es que tú me lo ordenas, yo voy a lanzar la red. Veamos a los discípulos otra vez, cuando Jesús les dijo: dadles vosotros de comer a aquella gran multitud. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? No tenemos suficiente dinero para comprar el alimento. Pero además de eso, aun cuando nosotros tuviésemos el dinero, ¿dónde encontraríamos tantos panes para alimentar a esta multitud cuando estamos en una comunidad pequeña? ¿Dónde encontraríamos nosotros tantos panes? No hay ninguna panadería que pudiera proveer semejante cantidad de panes para proveer alimento para todos. Y lo que es más, ¿dónde vamos a encontrar los peces? Si todos los pescadores se ponen de acuerdo y se van al mar a pescar, no van a encontrar suficientes peces para que podamos proveer alimento a toda la familia o a toda esta gran multitud. Pero este hombre estaba esperando por una intervención divina. Él no dudaba en lo más mínimo de lo que Jesús podría hacer. Estaba preparado para intentar lo imposible. Y mis amados, nosotros también, como hijos e hijas de Dios, debemos estar preparados y preparadas para intentar lo imposible. Fue este científico, Thomas Edison, a ver si me ayuda, que dijo: la diferencia, lean conmigo, la diferencia entre lo difícil y lo imposible es solamente que lo imposible toma un poquito más de tiempo. ¿Qué les parece? La diferencia entre lo difícil y lo imposible es solamente que lo imposible toma solamente un poco más de tiempo. ¡Qué milagro el de Cristo Jesús! Y un milagro que fue realizado en sábado, porque justamente el plan de Dios ha sido y será siempre el que el sábado sea el día de delicia, sea el día de descanso, pero al mismo tiempo el día en que podamos también proveer para las necesidades de aquellos que están en problemas. Y Jesús lo hizo en una forma maravillosa. Jesús se manifestó a este hombre con ese espíritu de compasión.
Esa es la primera persona que aparece en el relato. La segunda, y justamente es la persona central, es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la segunda persona que aparece. Y justamente en el caso de Cristo Jesús, Él está allí al tanto de la realidad de lo que está ocurriendo. Él sabe que están allí los fariseos, Él sabe que están allí los acusadores, y Él los desafía, les pregunta: dígame, ¿es lícito sanar en sábado o no es lícito sanar en sábado? Dígame, ¿qué es lícito? Él conocía que ellos le estaban mirando. Él sabía que Él era la atención principal de ellos. Él sabía que los componentes de aquel cuerpo religioso, el Sanedrín, se encontraba allí. Pero sin ningún temor, Él le preguntó a aquel hombre que se pusiera de pie, le pidió que se pusiera de pie, y Él estaba listo a realizar el milagro, no justamente a escondidas, pero delante de todos aquellos que estaban allí para que pudieran comprender el amor de Dios. Mis amados, no hay duda de que nosotros como cristianos tenemos que aprender a ser valientes y a reconocer que cuando estamos haciendo las cosas correctamente no tenemos por qué temer. Y esa fue la enseñanza de Cristo Jesús: no hay nada por qué temer. Uno de los predicadores que seguía a John Wesley le pidió a una de las personas que se encargaban de anunciar en una ciudad que era bastante hostil para el cristianismo, le pidió que anunciara que en tal fecha y a tal hora y en tal lugar el Señor tal y tal iba a presentar mensajes. Pero aquel hombre que era de aquella ciudad y que sabía justamente la actitud de aquellas personas en la ciudad, tuvo temor. Y estaba por las calles diciendo: en tal tiempo, a tal hora, en tal lugar, el Señor tal y tal va a estar predicando la palabra de Dios. Nadie lo escuchaba. ¿Se imagina? Por las calles, no había periódico. Era uno que anunciaba. Y el predicador fue, y cuando él oyó la forma y vio la forma en que el hombre lo estaba haciendo, le quitó de la mano justamente el papel y comenzó a gritar: señores y señoras, yo quiero decirles que en tal lugar y a tal hora el Señor fulano de tal habrá de presentar el mensaje de Dios, y ese fulano soy yo. Sin temor ninguno. La sierva de Dios dice que nosotros muchas veces como cristianos andamos por el mundo con la cabeza inclinada por temor a lo que la gente piensa. No tenemos que tener ningún temor cuando somos hijos e hijas de Dios. Y cuando estamos haciendo lo correcto, no tenemos por qué temer. Así que Jesús confrontó a aquel hombre e hizo el milagro con aquel hombre. Yo quiero presentarle también este pensamiento de la sierva de Dios cuando dice: al sanar al hombre que tenía una mano seca, ¿qué hizo Jesús? Condenó. Lean conmigo: al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó la costumbre ¿de quiénes? De los judíos, y dejó al cuarto mandamiento tal cual Dios lo había dado, poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos, honró el sábado.
mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día de qué? Deshonraban el día del sábado. ¿Qué Salvador encontramos en Cristo Jesús? ¿Qué amante Dios que puede mirar más allá del presente, que puede mirar más allá de ese hombre o de esa mujer, de ese ser humano, puede mirar más allá y ver en esa persona la necesidad de ella, pero más que ello, puede justamente ver las posibilidades de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de esa señorita, de ese niño, de esa niña? El amor de Dios y la comprensión de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Y así la tercera persona que encontramos aquí, o el tercer carácter que encontramos en la historia, es el de los fariseos. Hombres que estaban justamente tratando de encontrar a alguien que estaba haciendo el bien, estaban tratando de encontrar en él faltas. En lugar de regocijarse, en lugar de sentirse felices, en lugar de agradecer a Dios por la actitud de aquel rabino, de aquel maestro que estaba haciendo grandes señales y prodigios, estaban tratando de encontrar faltas para condenarle. Lo cual nos lleva justamente al problema que confrontamos nosotros hoy en día en nuestras iglesias. Y no solamente hoy en día, ha sido el problema de toda la historia, de hombres y mujeres que están constantemente tratando de encontrar faltas en aquellos que están ocupados. ¿Han notado ustedes ese problema? ¿O no han notado? Hombres y mujeres que están tratando de encontrar faltas en aquellos que están ocupados. Y noten que aquellos que encuentran faltas en aquellos que están ocupados son aquellos que no están ocupados. Los que no son activos son los que encuentran faltas. Los que no pueden cantar son los que miran a los cantantes. Esa música no es cristiana. Los que no son predicadores son los que miran al predicador. ¿Y de qué está hablando el predicador? Los que no son maestros son los que critican a los maestros. Los que no saben interpretar un instrumento, tocar un instrumento, son los que critican a los que tocan los instrumentos. Ese es el problema serio. En lugar de agradecer a Dios por los dones que Él ha dado a su iglesia, en lugar de agradecer a Dios por el predicador, por los mensajes que está presentando, en lugar de agradecer a Dios por ese maestro que fervientemente cada sábado viene a la iglesia para presentar la lección, en lugar de agradecer a Dios por la directora de la escuela sabática, en lugar de agradecer a Dios por el grupo que está cantando, estamos constantemente criticando, encontrando faltas durante el sábado. Yo me pregunto, ¿fue ese el propósito de Dios al instituir el sábado? ¿Es el plan de Dios que haya hombres y mujeres que estén constantemente criticando a aquellos que están haciendo lo mejor para Dios? Permita el Señor ayudarnos para llegar a esta conclusión sencilla, simple. Yo no quiero identificarme con aquellos fariseos. Yo quiero ser de aquellos que se regocijan y alaban a Dios al ver a otros participando y haciendo lo que deben hacer delante de Dios, de la presencia de Dios. Mis amados, yo quiero
someterles en esta mañana lo siguiente. La iglesia es el lugar donde los hijos e hijas de Dios vienen a adorar a Dios y a tener un encuentro con Él. La iglesia es el lugar donde nosotros aprendemos de Él. La iglesia es el lugar donde nosotros encontramos refugio. La iglesia es el lugar donde Dios habla a través de sus instrumentos. La iglesia es el lugar donde los cambios tienen lugar. Es justamente la iglesia donde los cambios tienen lugar. Los mayores cambios se producen justamente en el círculo de la iglesia donde nosotros nos encontramos. La iglesia es el lugar donde ocurren esos grandes milagros, no solamente milagros físicos, no solamente los milagros mentales y no solamente los milagros justamente de necesidades de los hombres y de las mujeres, pero las necesidades espirituales. Esos cambios ocurren justamente en la iglesia, los cambios espirituales. Personas que antes estaban justamente hundidas en el cieno del pecado y ahora se han levantado para ser instrumentos, hijos e hijas de Dios. La iglesia es el lugar donde nosotros venimos a tener comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Es el lugar donde nosotros podemos llegar a comprendernos mejor. El lugar donde podemos llegar a perdonarnos. El lugar donde nosotros podemos, con la ayuda de Dios, crecer espiritualmente. El lugar donde el Espíritu de Dios se manifiesta en forma amplia en cada uno de sus hijos y de sus hijas. Esa es la iglesia. Y las fuerzas del enemigo no prevalecieron durante el tiempo de Cristo, no han prevalecido en contra de los hijos y de las hijas de Dios a través de los siglos, no prevalecen hoy, no prevalecerán mañana tampoco. No tengan temor. Si están haciendo las cosas correctamente, Dios va a bendecirlos y va a multiplicar los talentos que ustedes están ejercitando para el Señor. Durante el día de sábado, ese día que debe ser el día de descanso, el día donde nosotros podemos obtener ese mayor descanso espiritual. Mis amados, permita el Señor ayudarnos para que este sábado, así como cada uno de los sábados que van a mediar entre este sábado y el día en que Cristo venga o el día en que pasemos al descanso, que Dios permita que sean sábados donde podamos tener la comunión los unos con los otros. Que sean sábados donde podamos tener ese descanso que el Señor quiere brindarnos. Que sean sábados donde se produzcan milagros grandes, no solamente en nuestras vidas, pero en las vidas de otros. Que Dios nos ayude para que no solamente durante los sábados, pero cada fracción de segundo de nuestra existencia sea un tiempo vivido para honrar y para glorificar el nombre de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos representar dignamente su nombre al venir a la casa de Dios donde tenemos el encuentro con Él. Quisiera invitarles a que tengamos ahora un círculo de oración. No lo tuvimos al principio y realmente...
lo extrañé. Pero vamos a tener un círculo de oración, Dios mediante, ahora al final. Y voy a pedirles justamente que vengan al frente. Vamos a tener ese círculo de oración para orar especialmente, de manera que Dios nos ayude a ser los instrumentos que Él quiere que seamos, y para que los días de sábado se conviertan en esos días donde nosotros tengamos un encuentro real, un encuentro verdadero con nuestro Señor.